Es un orgullo, placer y satisfacción venir de San Jerónimo Norte, mi querido pueblo, y llegar a Altagracia y encontrarme con unos amigos de Bélgica. Quiero que, si son tan amables ustedes, nos den el saludo correspondiente para San Jerónimo Norte, que es mi querido pueblo, el querido pueblo del Señor que está firmando. Les escuchamos, por favor. Dag iedereen van San Jerónimo Norte. Het is heel plezant om hier te zijn. Het is een beetje vreemd, we zijn het niet gewoon, maar ja, allez. Groetjes, doet dat er goed? En ja, me parece. Bueno, ahora traducímelo en el castellano, si vos y la amabilidad tuya. Yo he dicho que muchos saludos allá y que es un placer estar con ustedes acá. Bueno, que les vaya bien con todos allá. Que nos encanta estar acá. Sí. Bueno, ahora si vos me permite, quiero que vos digas unas palabras también en la cantidad de meses que estás recorriendo la República Argentina, si le gustó nuestro país. Bueno. In castellano? Namelo in het idioma, maar después lo traduce. Bueno. Ja, we zijn al 9 maanden op reis, op huwelijksreis. Hier door Argentinië, van het zuiden naar het noorden. En we vinden het hier fantastisch. En eigenlijk hebben we geen zin om de rest te doen. Traducirlo naar Argentinië. Bueno, estamos ahora viajando 9 meses acá en Argentina. Estamos de luna de miel, que nos casamos a fines de agosto. Y bueno, recorrimos del sur hasta el norte y nos encanta acá en Argentina y no tenemos muchas ganas de volver a ver. Y simplemente preguntarles a vos, ¿cómo te llamas? Yo soy Nelson, bueno, Nils en sí, en Bélgica me dicen, pero acá digo siempre Nelson, más fácil. Así. ¿Y vos? Yo me llamo Elina. Y traducida en el idioma de ustedes, ¿viene a ser lo mismo? Sí. Lo mismo. ¿Cómo es el país de ustedes? Explíquenos, cuéntenos, ¿qué es lo más importante allá de Bélgica? A ver, es un país muy chico, no tiene tanto espacio como acá para nada. Bueno, sí, hay mucha ciudad, somos 11 millones de belgas. ¿11 millones son? Sí, pero en habitantes. Sí, pero el país en sí es como Tucumán, digamos, más o menos. La provincia de Tucumán es la superficie. Así que somos muchos, hay muy poco espacio. Bueno, hay muchas ciudades bellas, de medieval, con catedrales lindas, con casas muy bonitas, todo eso. Pero lo que nos falta es la naturaleza. Ya no sobra mucho. Y eso nos encanta. Disculpa, a mí lo que me trae en eso, ¿cómo ustedes entraron a la Argentina prácticamente no sabiendo el idioma? Sí, bueno, charlando con la gente se va. Pero son muy inteligentes, sumamente inteligentes, porque hablan muy bien nuestro idioma. Realmente lo veo que no, porque uno ha viajado mucho y... Elina, voy a pasar a vos y preguntarte otra cosa de tu país. Bueno. Ya él dijo algo, vos decime otra cosa, por ejemplo. Nosotros vivimos en Amberes, que es la segunda ciudad del país, y tiene un puerto muy, muy grande. El tercer puerto más grande del mundo, Europa, no sé. Es muy grande. Y bueno, eso trae mucho trabajo y mucho... Perfecto, está correcto lo que has dicho. Ahora vos, lo mismo que Nelson, traducime lo que vos dijiste en el idioma de ustedes. Es muy importante y fundamental. Ok. Ja, wij zijn van de stad Antwerpen. En Antwerpen is de tweede grootste stad van België. Met een van de grootste havens ter wereld. En dat is toch wel een van de belangrijke inkomsten van België. Bueno, agradecerle profundamente la deferencia que han tenido Elina y Nelson con nuestro pueblo San Jerónimo Norte, y ha sido un placer encontrarlos en Altagracia, y ya está la dirección que nosotros le dejamos, que si algún día quieran venir a mi casa es Güemes 130 San Jerónimo Norte, la casa del popular Maral. Y si vos me permite, ahora voy a hacer así. Tres besos. ¿Así? Ajá, así, mira. Y así. Muy belga eso. Y así. We'll be right back.